Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos como siempre a Orgullo Gamer, soy Cortés en una nueva aventura, trayendo una nueva colaboración al canal, en este caso con un juego desconocido por completo, por lo menos para mí, llamado, como estáis pudiendo comprobar, El Matador. No tiene nada que ver con toros, obviamente, es evidente. Primeramente, antes de nada, tiempo muerto y agradeceros a todos aquellos que nos seguís mediante las redes sociales, aquellos que estáis muy pendientes de lo que subimos tanto al canal como también a la página principal orgullogamer.com, y sobre todo por vuestros comentarios y vuestro apoyo constante. Muchísimas gracias, jóvenes. ¿Qué podemos contar de este El Matador? Bueno, pues ya de por sí el título ya te deja un poco descolocado. A mí me recuerda un poco a esos títulos que los años 80 y 90 ponían de forma gratuita en las películas aquí en el cine español. No me refiero al cine de España, sino cuando venían las películas de fuera y a lo mejor la película tenía un nombre completamente distinto y aquí luego después le daban el nombre que le daba la gana. Por ejemplo, ahí tienes Arma Letal, que no tiene absolutamente nada que ver con el título real de la película, y como eso otros muchísimos más. También me recuerda un poquito, salvando las muchísimas distancias, a las típicas películas estas de Antena 3 los fines de semana, con títulos que no tienen nada que ver con el que menciona el narrador. Dicho esto, porque es la anécdota del título El Matador, tengo que buscar cuál es el título oficial en inglés. Luego después lo buscaré. ¿Qué puedo comentaros de este juego? Pues es un juego que habéis podido comprobar, que es de una desarrolladora que ya en su momento desapareció. Y ahora en estos momentos, este juego salió en el 2007 y por lo que he leído es un juego que bebe bastante del motor de Max Payne y que no tiene nada que envidiarle, no tiene nada que envidiar. Así que entonces creo que como mínimo nos vamos a divertir y lo vamos a disfrutar. He leído alguna otra cosa en cuanto al tema de jugabilidad, es muy buena, el único argumento es un poquito malo. No he querido leer nada más para no fastidiarme el tema, y tampoco voy a deciros nada más para no fastidiaros a vosotros, así que simplemente lo vamos a disfrutar. Vamos a comenzar con el tutorial. Órdenes. Asista a un curso de capacitación adicional. Capacitación extra en competencia. Víctor Corbett, agente especial DEA. Mira, DEA, como era el Max Payne, justamente. Asiste en cuanto pueda al curso Combate y Supervivencia en Áreas Tropicales, que se impartirá en el Campo de Entrenamiento de Operaciones Especiales de Costa Rica. Recibirá más información cuando haya firmado el impreso 38C y pasado el segundo nivel de test de manipulación de documentos secretos. John Black, Cuartel General de Operaciones Especiales. Bienvenido a nuestro centro de entrenamiento. Pues, ¿qué quiere que te diga? No está tan mal, ¿eh? Ve al interruptor de la puerta. Usa las teclas de movimiento. La configuración por defecto es WSAD. Usa el ratón para mirar a tu alrededor. El icono de la mano, que aparece cuando colocas el cursor sobre un objeto, muestra que ese objeto se puede usar. Activa los objetos pulsando la tecla de interacción E. La E. Vale, tiene más o menos los mismos movimientos que el Max Payne, ¿eh? La verdad es que sí. Muy, muy parecidos. Me he ido del tutorial, perdonad. Qué tonto que soy. Me he ido del tutorial, vale. Bueno, para empezar no está mal, ¿eh? No está mal. Salvando las distancias y... Pero, oye... Vale, yo me esperaba peor. Bienvenido a nuestro centro de entrenamiento. Los modelos no están del todo. Mira, ve al interruptor de la puerta. Usa las teclas de movimiento. La configuración por defecto es WSAD. Usa el ratón para mirar a tu alrededor. El icono de la mano, que aparece cuando colocas el cursor sobre un objeto, muestra que ese objeto se puede usar. Activa los objetos pulsando la tecla de interacción E. Vale, venga, vamos a hacer el tour. Usa la barra espaciadora, usa la tecla control para agachar. Si la zona es demasiado reducida, puede que a veces te agaches automáticamente.
Ah, muy bien. Entonces si me vas automáticamente más chulo, mejor. Bien. Vamos, vamos. Continúa. Supera la pista de obstáculos. Excelente. Tienes la sensación de volar cuando saltas. ¿Y ahora? Ah, que puedo ir por aquí. Yo pensaba que me iba a caer entre medias. Vete al campo de tiro. Está al final de la pista de obstáculos. Vale. Parece que haga salto de longitud cada vez que salta, ¿sabéis? De así. Sí. Parece salto de longitud. Espera, ya te abro yo la puerta. Este es el polígono de tiro, donde aprenderás a usar distintas armas. Y el tema de las sombras ahí se pierde un poco, lo veis, ¿no? Ahí hace ahí unos reflejos muy raros. Pero bueno. Ve al mostrador y coge un arma. Coge el arma con solo pasar por encima o pulsando la tecla E. Selecciona el arma que quieras mediante la rueda del ratón o pulsando las teclas 1, dale al blanco que tienes delante. El indicador de la izquierda muestra cuántos aciertos más necesitas. Usa el botón izquierdo del ratón para disparar. Es igual que en el prácticamente muy parecido al incluso al Half-Life también. Tenéis no le he dado o que tengo que darle a uno a cada uno. Cero de tres. Vale. Excelente. Haz lo mismo con las demás dianas. Ah, sí. Vale. Vale, hay que recargar con la R. Y vamos a usar el escopeto. Excelente. Vale, escopeta tiene ahí un momento de medio pausa. Se resetea. Se ha respameado ahí la escopeta, sola. Tendrás más posibilidades de darle a un blanco lejano con el botón de apuntar. Pulsa el botón derecho del ratón para apuntar. Cuando seleccionas un arma con visor óptico, aparece la mira. Usa la ruedecilla del ratón para ampliar o reducir la vista. Vale, sin embargo, cuanto más cerca está el blanco, más cuesta apuntar. Ametralladora. Tenemos esta. Ah, bien. Tenemos esta, que es así. Y tenemos esta. Esta tiene que ser el trabuco de Pernambuco. Vale. Más cosas, joven. Algunos materiales hacen que las balas reboten. Puedes usar esto para darle a un blanco al que no puedes alcanzar directamente. Dispara contra la pared para que la bala rebote y alcance el blanco. Anda. ¿Qué quiere que hagamos? No sé qué quiere que hagamos, a ver. Ah, mi coño. Solo queda el entrenamiento con el rifle de francotirador. Vale.
Pulsa el interruptor para enviar el blanco a la zona de tiro. Me recuerda la voz. ¿Sabéis cuál es la voz? La voz es la de... Caso sin resolver. Es una serie de La Sexta. De Caso sin resolver. Ve a la sala de al lado y entrega las armas en el mostrador. Ahora ve al patio. Vaya. No tiene nada que... Eres tú. Me quedo con la pistola. ¡Joder! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa? Mira, ahí... Esta pistola parece mucho, suena mucho como la de Sera Igan. Suena... ¿Y ahora qué? Ah, amigo, ¿ves? Puedes... abrir... Bien, bien, es un motor... En esta parte puedes practicar lo que acabas de aprender. Acierta todos los blancos, pero procura no darle al policía o a la persona de la limpieza. Si los alcanzas, serás penalizado. A veces hay demasiados enemigos o son demasiado rápidos. Usa la tecla Tab para ralentizar el tiempo y mejorar tus posibilidades. No obstante, el tiempo lento decrece con el uso y solo puedes volver a ralentizar el tiempo cuando dicho indicador se ha recuperado. ¡Anda, mira! Tírate la palanca para iniciar la prueba. Ya lo tenéis, si tiempo bala. Si quieres pasar a la siguiente fase del entrenamiento, has de superar lo que es esta sección. Vale. Con lo que tengo. Ah, que estás ahí. No me había fijado. Que falló, ¿no? Resulta útil tener siempre el cargador lleno. Puedes recargar el arma mediante la tecla R. Sí, pero... me voy a quedar sin balas en 0, llevo menos 12. O sea que a alguien le he dado. Creo que ha sido a uno de los policías. No, a lo mejor era limpio. Te ha acabado el tiempo. Tienes que ser más rápido. Anda, tengo que volver a empezar. Claro, es que si estoy sin balas, poco puedo hacer. Tengo que buscar la tecla para grabar. La tecla para grabar, que no sé cuál es. Vale. A ver el tiempo. Tú no. Si pulsas a la vez los tipos mayúsculos y de movimiento, el tiempo se ralentiza solo para un salto. Es la mejor manera de salir de un apuro o sorprender al enemigo. ¿Dónde está? ¿Qué dices? ¿Tengo que volver a empezar? Bueno, eran 7, me han faltado 5. Falcon. Tú. 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 Tú no. Tú tampoco. Tú sí. Tú sí.
Vaya, vaya. No lo he visto yo el de arriba. ¿Dónde está el siguiente? 10 de 12. Venga, hombre, no fotis. Se me ha acabado el tiempo. Tienes que ser más rápido. Pues me quedan dos, que no sé quiénes son. Vale, 40. Bien. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tengo que mirar arriba también. Siete llevo ya. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y ahora sí. Bien hecho. Continúa. Hasta el mismo sonido tiene. En esta sección aprenderás a usar Extira una granada a cada ventana del búnker. Pulsa la tecla F o el botón central del ratón para lanzar de la granada. Puedes conseguir más granadas tirando otra vez de la palanca. Vale. ¡Estorbas! ¡Estorbas! Ese era un... Ese creo que era uno... Con ¡calma! ¡Estorbas! Ese no era un... ¡Estorbas! Ah, vale. Aquí. Me había fijado. Con calma. Vale. No. Ahora sí. Excelente. Y me he quedado sin granadas. En algunas misiones se te asignará una tarea especial, como plantar explosivos. El indicador que acaba de aparecer muestra el número de explosivos que hay que plantar. Cuando plantes el explosivo en el sitio adecuado, actívalo mediante la tecla E. Entra en el edificio a demoler y busca las posiciones en las que hay que plantar los explosivos. Ya lo veo. Todos los explosivos están en su sitio. Usa el detonador del búnker para hacer explotar las cargas. El detonador del búnker. ¿Y dónde está? Aquí. Ah, vale, que está este hombre aquí. Ahora pasa la última parte del entrenamiento. Pepper. Vuela el cerrojo de la puerta y entra en el edificio. Es un juego que bebe mucho de Max Payne y de Half-Life también, un poquito. Max Payne sobre todo, Max Payne. Procura evitar las llamas y las zonas peligrosas. Mi
las zonas peligrosas, o sea que si salto pego el brinco. Cuando resultes herido, procura dar con un botiquín lo antes posible. Hay diferentes tipos de botiquín que restablecen distintas cantidades de puntos de salud. Tu salud se recupera automáticamente sin botiquines, pero el proceso es muy lento. No obstante, es algo útil cuando no dispones de botiquines. Vale, es que no veo... Claro, están los números... También puedes mejorar tu resistencia si das con un chaleco antibalas. Si no necesitas botiquín, no puedes cogerlos. Me coge automáticamente. Lo mismo pasa con la munición. Es que están los numeritos arriba del MSI Afterburner, el que utilizo para también la captura. Y entonces pues me está fastidiando un poquito. Ah, que tengo que... ¡Qué gamberro! Ve a la señal y no te muevas. Ve a la señal. ¿Dónde? Ah, aquí. Cuando te alcancen, tu salud solo empeorará una vez destruido el chaleco antibalas. Eso significa que con el chaleco eres mucho más difícil de matar. ¡Excelente! ¡Continúa! Me has dejado reventado, ¿no? Tengo que quitar eso de arriba. Si no, no vamos a enterarnos de cuánta vida tenemos. ¡Excelente! Has completado todas las tareas.